A las 10 de la mañana se da un baño sauna. Lo hicieron para él. Da gusto ver a un hombre cuidarse a sí mismo. Les ofrecemos el sistema. ¿Pistaches? ¿Pistaches? Gracias. La temporada no está pasando muy bien para el equipo visitante. Lo que cuenta es cómo termines la temporada. Algunos equipos empiezan desde atrás, otros empiezan muy bien. Tal vez deba decirle eso a nuestro coreback. Último casillero, el segundo de arriba abajo. ¡Pistaches! ¡Pistaches! Que estás viendo es Bob Connors, un jefe del sindicato del crimen de la costa este. Connors ha logrado evadir a la ley por más de 10 años. Sin embargo, el gran jurado federal recientemente enjuició a Connors y ha salido bajo fianza por falta de pruebas. Pero a pesar de la protección policíaca, el Estado es el único testigo de sus homicidios. Únicamente otro hombre sabe lo suficiente como para enjuiciar a Connors, pero las agencias de coacción legal están convencidas de que ese hombre jamás hablará. Frank Marley es el protegido de Connors y está siendo preparado para que en cualquier momento sea la cabeza del sindicato. La operación actual de Marley está corriendo en el Hotel Casino de las Bahamas. Tu misión, Jim, si decides aceptarla, es asegurar la condena de Connors y así acabar con la cabeza del crimen organizado. Como siempre, si tú o uno de los elementos de la fuerza son secuestrados o asesinados, la Secretaría desaprobará cualquier conocimiento de sus acciones. Este disco se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim. Nos muestran el cuarto de contabilidad abajo del nivel del piso en la parte posterior de la construcción. Hay ventanas, una puerta de acero, muros, un piso y un techo reforzado de concreto. Y un sistema nuevo. Por lo que puedo ver es una sofisticada instalación de arte de gala. Aún busco la forma de evadirla. ¿Qué hay de Casey, la apostadora profesional? Bueno, de acuerdo a la información que he metido a la computadora del casino, ha perdido más de 50.000 en los últimos 3 meses. Bueno, creo que no tengo mucho control. La otra clave serán las comunicaciones entre Connors y Marley. Y mientras el casino mantenga a Marley en las Bahamas y las condiciones de la fianza obtengan a Connors de dejar los Estados Unidos,
Se comunicarán solo por teléfono. Llamada que interceptaremos. Será difícil interceptar todas esas llamadas. Utilizan un sistema cerrado. Se los dificultará. Bueno, Connors y Marley no llegaron a la cima de la organización por accidente. Esto ha sido un intento evidente de culpar a un hombre inocente. Mi expediente está limpio. Soy un ciudadano americano honesto, pagador de impuestos. Y reto a cualquiera a probar lo contrario. Son mañosos y astutos. Y si existieran errores, serían vulnerables. Las Bahamas. Estoy de suerte. Cuatro, su número es cuatro. Vamos, bebé. Cuatro. Solo está en el movimiento de la muñeca y rodearse de chicas. ¿Sí? Ganador fuerte. ¿Qué mesa? Número 7. ¿Qué le puede hacer? ¡Qué suerte! Siguiente ganador. Sí, ese tipo está ganando. Pongan sus apuestas. Vamos, una vez más, 7-7. Venga, ese 7. Buenas tardes, señor Mason, Vince Mason. Ponga sus apuestas, amigo, estoy de suerte. A nuestro gerente le gustaría platicar con usted. Después, amigo, estoy haciendo un par de... No me gustaría desobedecer a nuestro gerente. No se preocupe por sus fichas. Las cuidaremos. En realidad no pareces una perdedora. Estaré mejor esta tarde. Solo espera a que Max esté seguro. Flori. La última persona que trató de engañarnos está a 2 metros bajo tierra, se lo advierto. Da la casualidad que yo no soy topo. Yo no haría eso si fuera usted, señor Merrill. Ah, no. ¿Por qué no? Porque he venido de lejanas tierras para venderle información muy valiosa. ¿Y esto qué es? ¿Su tarjeta de visita? Creí que escucharía seriamente a un tipo que arriesga su vida solo para hablar con usted. Hágalo. Lo que estoy vendiendo es muy reservado. Déjanos. Tiene 60 segundos, hable. Soy un matón. La semana pasada recibí un contrato. Usted es el hombre a quien debo matar. No, no es verdad. Por lo que supe, decidí no aceptar el contrato. Usted será el jefe cuando Connors pase a mejor vida o vaya a prisión. Así que pensé que tendría un mejor futuro si lo mantenía con vida que ser eliminado. Aún no me ha dicho qué es lo que quiere vender. Estoy vendiendo la identidad de mi sustituto. El hombre quien hará el trabajo. Sea a quien contrataron. ¿Quiénes? No lo sé. Su negocio es por teléfono, usan circuito cerrado. Se acabó el tiempo. No lo compro. Nadie se atrevería a poner un pie sobre mí. Ahí es donde está mal. Se lo aseguro. Tarde o temprano va a creerme. Como no lo acepta, mi precio se duplica. Y tal vez se triplique. Si cambia de opinión,
Puede encontrarme en este número. Y reto a quien sea a probar lo contrario. Soy un ciudadano americano honesto. Acostumbro pagar mis impuestos. Y reto. Max salió de la oficina de Marley. Estamos listos. Si hace la llamada, aquí vamos. Quiero comunicación. Ahora. Frank, ¿cómo estás? Bien. Oye, te vi salir de la corte el otro día, te veías muy bien. ¿Lo crees? Creí verme ridículo. Tú jamás. Vas a oír algo ridículo. Un tipo vino a mi oficina y me dijo que hay un contrato sobre mí. ¿En verdad le creíste? No entiendo por qué me lo preguntas. ¿Tenía que hacerlo? Todos saben que eres como un hijo para mí. Para hacerte algo, tendrían que haberlo consultado conmigo. ¿Tú sabes eso? Sí, lo sé. Frank, voy a estar fuera de la ciudad un par de días. No podrás comunicarte conmigo. ¿Qué? ¿No tienes teléfono? ¿A dónde vas? Voy a mandar a un tipo llamado Anderson. Es un editor, un contador, ¿comprendes? Enséñale todo. No le escondas nada. ¿Pero qué pasa? No te preocupes. Todos serán revisados, Frankie. Tú serás el primero, eso es todo. Escucha, tengo que irme. Cuídate. Muy bien, veamos cómo le caen las noticias al señor Marley. Paga 20. ¿A quién veo para un crédito? Lo siento, señorita, el casino no extiende créditos. ¿Ni para amigos especiales de los Estados Unidos? ¿Amigos del señor Connors? ¿Por qué no va por una copa al bar de afuera y veré si el gerente, el señor Marley, puede verla? De acuerdo. Fuera un poco más viejo. Entiendo que es usted amiga del señor Connors. Creí que conocía a todas las amigas atractivas del señor Connors. Bueno, tal vez sea una amiga secreta. Aquí en el casino. ¿Y tiene nombre esa amiga? Jackie. ¿Y eso es todo? ¿Solo Jackie? Bueno, es más misterioso de esa forma. Bien, Jackie Marshall, de hecho. Bueno, misteriosa Jackie Marshall, dígame qué hace aquí. Es muy simple.
Estoy aquí para asesinarlo. En las mesas de blackjack y ruleta, no se asuste. Iré por un trago. Dame otra de estas y un martini. Soy Frank Marley. Quiero un cheque de crédito para Jackie Marshall en el casino del estado. No, no, hazlo ahora. Sí, dime. Impresionante. Impresionante. Una apuesta, dobló la apuesta tres veces en un tiro. Quiero que sepa que he ganado con ese sistema. Debe ser un sistema extraordinario. De haberlo sabido, hubiera mandado un auto por usted. Se lo demostraré. Solo deme un buen crédito para esta noche, verá que también funciona. ¿Cuánto? 5,000. Muy bien, se ha merecido 5,000. Oh, me merezco mucho más que eso. Tal vez. Dele esto al cajero del casino y él le dará $5,000 en fichas. ¿Cómo podría agradecérselo? Oh, ya veremos cómo. Posición. Bien, Grant. La siguiente cuenta es a las 10 p.m. Bien. Me pondré cómodo mientras. Grant está en posición. Max está colocándose. El siguiente paso es Casey. ...53, 62, 6, 6, no hay nada en 6. Es hora de hacer la cuenta, señor Marley.
más apuestas, por favor. No más apuestas, por favor, señor. Quince rojo. Así viene, así se va. Estamos teniendo una buena noche. Nos ayuda mucho su amiga, es una buena perdedora. No creo que tan buena, porque ahora su crédito terminó. A menos que quiera hacer otros arreglos. Apostadores a la mesa de Blackjack. Ve al piso tan pronto como puedas y échales un vistazo. Sí, señor Marley. Los idiotas están apostando mucho. Son puros perdedores. No quiero que hagan escándalo, ¿comprendes? Sí, señor Marley, comprendo. Escucho. He grabado la habitación y la estoy conectando al monitor de seguridad. 10 segundos desde... ahora. ¿Habla Chuck? Chuck, dejé una libreta allá abajo. ¿Podrías ver si está en tu mesa? Veré si está, si no. Que la dejé en otro lugar. Gracias.
Tengo problemas. Serios problemas. Vamos. Jim, esta cosa se está poniendo peor. Estamos en el interruptor principal del casino. Solo vas a tener 5 segundos antes de que su generador de emergencia funcione. Tendrá que ser así. Prepárate. Dije que no quería ser molestado. Váyase. Creí que cambiaría de opinión. ¿Quién es él? Su nombre es Anderson. Así es, Anderson. Usted me está esperando. Soy el auditor. ¿Auditor? Estamos muy contentos con nuestros auditores. Bueno, el señor Connors cree que es hora de que revisemos bien la operación en las Bahamas. ¿Qué está pasando? ¿De pronto el sindicato no confía en mí? Señor Marley, estoy operando bajo instrucciones. Instrucciones del señor Connors. Son muy explícitas. Ahora, si ya ha terminado su masaje y usted quiere, podríamos revisar la cuenta de anoche. Puede esperar hasta que me bañe. ¿Cuánto dijo que era su cuenta de la bolsa de las noches pasadas? 173.006. Pues yo tengo la cantidad de 198.006. Son 25.000 más de lo que reportó. ¿De dónde salieron esos 25.000? Cuéntelo de nuevo, está en un error. No, no hay error. ¿Wilson? 198.006. ¿Está diciendo que alguien entró aquí y abrió la caja y puso 25.000 más dentro de la bolsa? He hecho estas cuentas durante 7 años, hasta ahora. Hasta ahora nadie las ha revisado. No han tenido que hacerlo. Tal vez ese fue su primer error. No me gusta lo que dice. Francamente, no me gusta lo que estoy viendo. Sugiero que encuentre lo que salió mal y lo arregle. Cuéntalo otra vez. Nicholas, tendré las especificaciones exactas en un par de minutos. Sabía que me buscaría. No es gracioso estar en una lista de matones. Olvida las bromas. No compro tu historia del contrato. Usted me llamó. Usted es el que quiere hablar. Dijiste que el negocio fue por teléfono. ¿Por quién? Ya se lo dije. Yo no lo sé.
¿Sabes cómo se llama el que mandaron a matarme? Ese sujeto tiene una docena de nombres, pero solo una cara y yo la conozco. Está bien. Cuidarás mi espalda. Si ese tipo sale, me lo dices. Y si no, no seré el único muerto, ¿entiendes? Sí. Bien. Creo que necesitas perfeccionar esa I. Perfecto. Sí. No está mal. ¿Es él? Un poco más de trabajo en los ojos. Pongan sus apuestas. Pongan sus apuestas. Señora, ¿quiere otra carta? No más apuestas, por favor. Cuatro es el ganador. Pongan sus apuestas. Pongan sus apuestas. No más apuestas, por favor. ¿Cómo va el sistema? Tengo uno nuevo. Garantizado para acabar con la casa. Necesito un poco de dinero. No más créditos, ni para amigos. ¿Crédito, no? Solo un cheque. Por 250. Es bueno. Puede llamar al banco. Todo lo que quiero es que lo autorice. Solo en esta ocasión. Está siendo encantado con la persona que acabará con la casa. ¿$25,000? ¿Hay algún problema? ¿Lo autorizó el señor Marley? Puedo verlo, señora. Pero me disculpará. Un cheque de este tamaño siempre lo confirmamos con el señor Marley. Lo siento. Estoy seguro que comprenderás. Mis disculpas por hacerla esperar, señora. No importa. Valió la pena esperar. Bien. Una carta adicional. Bien. 30 al fin. ¿Concluido? ¿Las apuestas? Sí, al 20 negro. Bien, la última apuesta. Es hora de hacer la cuenta, señor Marley. Está bien. Los acompaño. ¿Quién es él? Trabaja para mí. Lo que hace no le importa a usted. Llegamos. Deséame suerte. No. Espero aquí afuera. Thank you.
Habla Marley. Sí, señor. Dile a Carl que quiero verlo en mi oficina. Correcto, señor Marley. ¿Así? ¿Pasa algo malo, señor Marley? No, 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 pasa, Carl. Necesito que me hagas un favor. Quiero que uses tus manos. ¿Mis manos? Tú sabes a qué me refiero. No me gustaría hacer nada malo, señor. Podría meterme en problemas y perder mi licencia. No sería la primera vez, ¿o sí? Podrías perder hasta tu trabajo. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que quiere que haga exactamente? Tengo un amigo, una dama. Ahí está. Quiero que gane $25,000. Señor Marley, $25,000... Habrá un bono para ti, Carl, y podrás mantener tu trabajo y tu licencia. Será mejor que vuelvas a tu puesto. Eso es todo, Carl. Esta vez la cuenta salió bien, señor Marley. De verdad sirve tener un auditor por aquí, ¿no es así? ¿Siempre se va por allá? ¿Por qué no? Alguien podría estudiar sus movimientos. Sígame. Casey está a punto de convertirse en una mujer muy rica. ¿Ese tallador va a cooperar? No creo que tenga otra alternativa. ¿5,000 es el límite? Sí, madame. Quiero ir con el niño. Blackjack, suerte. Sí. Todo esto está empezando a ponerme nervioso. Es mejor nervioso que muerto. Tienes razón. Tratan de matarme. La próxima vez tal vez no esté aquí. No habrá próxima vez. Váyase, lo cubriré. Allá voy. Hey, Grant. Estos disparos funcionaron bien. ¿Qué sucede? Hemos estado hablando de usted, señor Marley. Pueden hacerlo en otro lugar. ¿De cuánto fue el cheque que cambió para su amiga? $25,000. ¿De qué diablos estás hablando? Tenía su firma, señor Marley, y todavía lo justifiqué con usted en el piso. Yo nunca autoricé un cheque por $25,000. Y tenía a su tallador alimentándola con otros $25,000 de la mesa de Blackjack. Están loco. No hice nada de eso. Fue aquí en su oficina, señor Marley. Dijo que perdería mi trabajo. Muy bien. Correcto. Alguien está tratando de enloquecerme. Y voy a saber quién es. Caballeros. Tal vez estés limpio, Wilson, y tal vez no. Pero creo que es hora de definir de qué lado estás. Disculpa, quiero hablar contigo un segundo.
Cállate. Lo quiero ahora. Estoy enloqueciendo y tú formas parte de eso. Solo estaba tratando de acabar con el casino. Es mentira. Ahora quiero saber quién y por qué. Dilo o te arrancaré la lengua. Está bien. Fue Connors. No es cierto. Me mandaron esta parte y así Connors podría justificarlo al sindicato cuando Mason te matara. Mason me salvó la vida. Todo fue parte del plan. ¿Por qué? Connors es mi amigo. La amistad no llega tan lejos. ¿Por qué crees que te dijo que no podrías comunicarte con él en unos días? Está en casa. Es porque eres el único hombre vivo que podía atestiguar contra él. Y ahora eres hombre muerto. Aún no, querida. Aún no. Soy Frank Marley. Quiero hablar con Bob Connors. Hola. Hola, Bob. Habla tu viejo amigo, Frank Marley. Acabaste con la amistad. Frank, ¿estás loco? Esa línea es abierta. Háblame por el circuito cerrado. ¿Y le doy tiempo a tus hombres para matarme? ¿Asesinarte? ¿De qué demonios estás hablando? No entiendo. ¿Por qué, Bob? Eras como un padre para mí. Pudiste confiar. Confío en ti, Frankie. Confío en ti. Háblame por el circuito cerrado y dime lo que ha pasado. ¿Qué pasó? En tu juicio te diré lo que pasó. Te lo diré frente a un juez. ¿Entiende? Está bien, el señor Connors. Ya no le dará más problemas. ¿Qué? ¿Quién es? Tranquilo, amigo. No puede ir muy lejos. ¿Qué sucede, señor Anderson? Nada. Todo está bien. Frank, espera. Podemos negociar esto. Tú y Bob Connors son viejos amigos. Comuníqueme con el fiscal federal en Camden, Nueva Jersey, de parte de Frank Marley. Dile a Connors que lo veré en la corte la próxima semana. Sí, habla Marley. Quiero atestiguar contra Bob Connors. Sí, correcto, correcto, lo escucho. Quiero protección, quiero indemnización de la fiscalía. Si está de acuerdo en hacer ese trato, y creo que lo estará, estaré en la custodia protectora de la policía de Bahamas. Al parecer, Bob Connors la pasará muy bien en la corte.